Es curioso cómo la historia ha tratado de manera desigual a todas las fortalezas que existían en la comunidad de Castilla y León. Algunas que en su momento fueron muy importantes se perdieron para siempre en el olvido. Otras sobreviven a duras penas con ruinas que atestiguan lo que algún día fueron. Unas pocas afortunadas, por diferentes causas, han conseguido salvarse de la decadencia del paso del tiempo y permanecen casi como en su época de mayor esplendor. Este es el caso del Castillo de los Sarmiento, en la provincia de Palencia, una fortificación atípica en la que destaca una torre del homenaje mucho más ancha de lo normal en este tipo de construcciones. Sin embargo, no es el único misterio que posee. Esta fortaleza está en el municipio de Fuentes de Valdepero y se conserva tan bien como lo hace su leyenda. Esta implicaría una espada y una de las torres del propio castillo. A día de hoy muchos vecinos afirman haber escuchado sonidos muy extraños procedentes de ese lugar. ¿Qué otros misterios guarda este castillo? Es lo que vamos a descubrir en la investigación de hoy. Disfrutar del castillo de Valdepero es una auténtica suerte, teniendo en cuenta que el linaje del que proviene es del siglo XIII. También es de destacar la historia tan antigua que posee. Podríamos decir que estamos ante un castillo único. Este castillo fue invadido por la rebelión de los comuneros y parece ser que los dueños de este castillo, los Sarmiento, tomaron unas políticas y unas acciones absolutamente anacrónicas y exageradas, puesto que hicieron de este castillo un baluarte defensivo que no tenía sentido debido a ese miedo a otra posible invasión, pero como decimos es algo que es un sinsentido. En todo este tiempo, en este castillo se han forjado un montón de historias y leyendas, entre las que se encuentra la de la famosa espada. Las leyendas, su origen siempre es lo primero una historia que se va contando, algo que pasó, que después se convierte en una historia. Y al final se convierte en una leyenda, que ya no sabemos dónde está la realidad o la no realidad. Entonces era como ir pasando de generación en generación ese misterio, quizás para que alguien en un momento determinado lo descubra. Es curioso que mucha gente afirma que oyen el tañir de la espada, oyen también voces, oyen susurros. El castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero es un ejemplo perfecto de fortaleza bien conservada de nuestra comunidad, pero la razón por la que he venido hoy a investigar aquí son varios susurros que se escuchan en la noche y que están estrechamente relacionados con la leyenda de una espada que servía para ajusticiar a los culpables en otros tiempos, aunque existen otras teorías diferentes al respecto. Tenemos que remontarnos a la época en la que Castilla estaba repleta de nobles en busca de honor para entender la importancia que tuvo la fortaleza en la que nos vamos a adentrar. Eran tiempos oscuros en los que las villas eran monedas de cambio, las guerras se sucedían una tras otra sin descanso y la vida de los campesinos no tenía valor ninguno. Y en ese clima de peligro e incertidumbre constante, esta fortificación se construyó anexa a la ya existente villa. Pero ¿cuál es la historia de esta fortificación? Para descubrir la historia del castillo, primero quiero averiguar la del propio pueblo, la de Fuentes de Valdepero, porque están completamente unidas. La razón por la que he venido aquí es investigar la leyenda de la torre y sobre todo qué hacía una espada incrustada en lo alto de una de sus torres. Por lo tanto, la primera pregunta que se me plantea al llegar aquí es bastante evidente. ¿Quién situó esa espada y por qué lo hizo? Además de esta, hay muchas otras cuestiones que quiero responder. ¿Qué relación guardaba esa espada con los escudos entre los que estaba? ¿Por qué son los únicos que se conservan de todas las torres del castillo?
Estos escudos de los que hablo son de la familia por la que el castillo tiene este nombre. Pero entonces, ¿estaría relacionada dicha familia con la colocación de esa espada? ¿O esa espada se puso ahí posteriormente? Y lo que es más intrigante, ¿por qué años después de que esa espada no esté situada en lo alto de la torre, muchos vecinos afirman haber escuchado sonidos extraños procedentes de ella? Como veis, hay muchos misterios y muchos enigmas en este castillo. Creo que para poder llegar a lo más profundo de esta leyenda, lo mejor es conocer todo el contexto en el que este castillo se creó y perduró, y por supuesto, descubrir también la historia de la villa que estuvo a su disposición. Son muchas preguntas las que quiero responder. Teniendo ya claros los misterios al respecto de esta fortaleza, me dispongo a sumergirme en el pueblo y en su historia, conociendo los lugares más emblemáticos, a ver si así puedo encontrar una pista al respecto. Ya a las afueras del pueblo existen vestigios de la historia tan antigua que tiene este lugar. De hecho, se han llegado a encontrar en la zona restos de época neolítica. El origen del nombre de Valdepero provendría de Valle del Emperador, un valle al que llegaron a pertenecer hasta 7 núcleos de población. Esta es la ermita de San Pedro, una construcción que fue anterior al propio castillo, y es que fue edificada allá por el siglo XIII a finales del propio estilo románico. Está edificada en lo alto de una colina desde la cual ha sido testigo de todos los hechos que se han producido en Fuentes de Valdepero. Y de hecho, ahora mismo me voy a adentrar más en el pueblo para conocer algunas de sus edificaciones más emblemáticas. Primer lugar que visito y primera pista. Antes que el castillo, ya había asentamientos por aquí. Y, al igual que la fortaleza, ha sobrevivido de manera sobresaliente al paso de los siglos. Es como si este pueblo tuviera algo mágico que hace que el tiempo se detenga en sus construcciones más importantes, como lo ha hecho también con su leyenda. El pueblo se encontraba rodeado por una muralla de considerables dimensiones. Sin embargo, en el año 1828, según documentó Raimundo Ruiz, esa muralla había desaparecido por completo y solo se conservaba este arco. Este arco que llevaba hacia el castillo que se encontraba a las afueras de dicha muralla. Pero hay algo que no me cuadra. ¿Ese castillo no debería de encontrarse en el interior del recinto amurallado? ¿Esos nobles que poseían el castillo no estaban encargados de proteger al pueblo y a su interior? Son muchas preguntas las que me voy haciendo, y esto es solo el comienzo. Continúo por las calles buscando más vestigios de la historia del pueblo, con esas preguntas rondándome la cabeza hasta que me topo con un edificio que me llama la atención por su grandeza. ¿Cómo puede haber un templo de estas dimensiones en una población de poco más de 400 habitantes? ¿Cuáles fueron las razones que tuvieron para instalarlo aquí? ¿Qué es esta iglesia de Nuestra Señora de la Antigua de Fuentes de Valdepero? Un lugar repleto de misterios y de historias curiosas. Por ejemplo, hay un calvario que fue encontrado, de época gótica, dentro de la propia ermita, tras varias capas de yeso en las paredes. Pero no solo eso, si nos paramos a observar más partes de este templo, podemos encontrar una balconada perteneciente al propio castillo, que a día de hoy es parte del coro. Y por último, el grandioso templo, donde hay un misterio que se resolvió mucho tiempo después y que os voy a contar a continuación. Se cuenta que esta iglesia escondía un baúl que contenía 1000 maravedíes en alguna de sus partes, una cantidad de dinero muy importante para la época. Durante siglos,
nadie pudo encontrar aquel cofre y la leyenda terminó desapareciendo hasta que en una de sus reformas surgió, bajo las capas de escayola, una misteriosa puerta. Tras ella, pudo encontrarse el arca, pero cuando se abrió, dentro no había nada. ¿Quién se lo llevaría? Más misterios como los que quiero resolver sobre el castillo y sus orígenes de la mano de Carolina, a quien me dispongo a conocer. ¿Cuál es el origen de la fortaleza que estamos viendo? ¿O hubo un castillo anteriormente a él? Este castillo, los datos que tenemos de su origen son entre los años 1430 y 1460. Aún así, bueno, pues se dice que existía anteriormente otra fortaleza de otras dimensiones, pero los datos que conocemos son de esa época y la última construcción, las últimas aportaciones vienen siendo de aproximadamente de 1521. En el siglo XVI, más o menos a mediados de siglo, se realiza otra reforma, ¿no? Sí, se han ido sucediendo diferentes reformas y diferentes fases constructivas hasta lo que se consideró que era finalmente el castillo, que además ha estado vinculado durante muchos años a la Casa de Alba y pasó a lo largo de los años por diferentes propietarios. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, se le sigue llamando Castillo de los Sarmiento. ¿Por qué ese nombre? Bueno, pues se sigue conservando ese nombre porque tiene una importancia para Palencia, para su provincia. Los Sarmiento fueron una familia que ha estado muy vinculada a la provincia de Palencia, a diferentes localidades de nuestra tierra, y por eso siempre se ha querido conservar ese nombre por la vinculación. ¿Ellos fueron los propietarios de este castillo? ¿Vivieron realmente aquí? Ellos fueron los propietarios y los que habitaron en épocas el castillo hasta que, pasando por diferentes manos, hoy en día pues pertenece a la institución provincial y, sobre todo y lo más importante, pertenece a toda la provincia de Palencia y pertenece a los vecinos de Fuentes de Valdepero, que lo cuidan con mucho cariño. Pues un lugar completamente mágico, enclavado en un pueblo con mucho encanto. La historia de este castillo y sus orígenes son fascinantes. Gracias por dármelos a conocer, Carolina. Ya tengo el contexto histórico y ahora comprendo mucho mejor todo el entorno en el que se instaló esta fortaleza. Gracias a lo que he podido descubrir con Carolina y con mi visita por el pueblo, he conseguido entender y sentir mucho mejor el lugar, habiendo encontrado pistas que dan sentido, poco a poco, a todos los datos con los que cuento. El primer paso de la investigación estaría completo. Nos encontramos en una zona habitada desde época prehistórica, lo cual nos indica que muy probablemente las energías que han estado aquí desde aquellos tiempos todavía permanecen. Lo que está claro es que Fuentes de Valdepero es el único municipio de todo este valle que ha sobrevivido a todos estos siglos. Entonces, este lugar es especial, tiene un algo único. Pero la pregunta más importante es, ¿qué es ese algo? Lo que tengo claro desde que he llegado a este pueblo es que tanto el castillo como el propio municipio son supervivientes afortunados de haber llegado hasta nuestros días y, además, de hacerlo conservándose de una manera tan increíble. Pero, ¿y si no fuera suerte? ¿Y si tuvieran algo que ver en todo ello esas energías tan antiguas que parece que tiene este lugar? Y ya no solo que le hayan hecho sobrevivir todos estos siglos, sino que además podrían estar relacionadas con la leyenda de la espada y las voces que se escuchan aquí. Es la primera relación que veo completamente clara. La hipótesis que yo me planteo es que estas energías son las causantes de que a día de hoy podamos disfrutar de estos monumentos tan bien conservados, casi incluso mejor que en su propio origen. ¿Estaré en lo cierto? No lo sé, todavía, porque voy a adentrarme a investigar un poco más sobre la historia del mismo. Todos los castillos tienen una leyenda asociada a su historia. ¿Cuál es
la que posee esta fortaleza? Según los lugareños, los vecinos de la localidad, y así consta desde el año 1850, en el cubo sudeste de este castillo, que es el único cubo que se mantiene de construcción original en pie, figuran dos escudos exactamente iguales, ornados con una leyenda, la cual es la siguiente: Don Diego Pérez Sarmiento, conde de Santa Marta, adelantado mayor de Galicia. Estos dos escudos, que son exactamente iguales, tienen el escudo, por así decirlo, de la familia de los Sarmiento, y entre esos escudos estaba supuestamente clavada una espada de acero cuya empuñadura estaba encajada en el muro. De hecho, a día de hoy ya no veo esa espada, pero sí que queda un pequeño hueco en la pared entre los dos escudos, ¿no? Sí, efectivamente, como tú bien dices, queda el orificio por donde salía la hoja de la espada, porque la empuñadura estaba incrustada, y el motivo exacto de la desaparición no se sabe. Lo único que consta a día de hoy, según Becerro de Bengoa, es que cuando se hicieron los agujeros pertinentes para transformar el torreón en un palomar, se vio que en la empuñadura de la espada había un pergamino. ¿Y qué función tenía una espada situada en lo alto de la torre? El fin primordial era dar a conocer a los vecinos la jurisdicción criminal del señor del castillo, para que los vecinos de Fuentes de Valdepero pues pudieran ver o tener en cuenta que a la mínima, pues a lo mejor les cogían y les dejaban caer ahí por el filo o demás, para matarlos. O sea que, ¿desde aquí arriba se tiraba a gente? Según la leyenda, sí. ¿Y la espada tendría alguna relación con ese tipo de ajusticiamiento? Sí, yo creo que sí, porque es la segunda finalidad, según la leyenda, la segunda finalidad de la espada, que era ajusticiar a los condenados a muerte. Es decir, les dejaban caer o les lanzaban desde las almenas sobre el filo hiriente de la espada. ¿Y se sabe a ciencia cierta cuál de las dos versiones es la correcta o se mantiene la incógnita a día de hoy? A día de hoy, según me he estado documentando, se mantiene la incógnita. Las dos versiones son posibles. Aquella mítica espada que estaba ahí arriba situada, ¿a qué caballero pertenecía? Hay dos versiones también. Una de ellas pertenecía al padre de don Bernardo del Carpio, mítico conde de Saldaña, y la otra versión estaba a nombre del héroe de Roncesvalles. O sea que tenemos varios misterios. Por un lado, el por qué había una espada ahí arriba situada. También la pertenencia de la misma y, por último, aquel misterioso pergamino que se perdió con el tiempo, ¿no? Efectivamente, porque el texto que estuviera redactado en el pergamino no consta en ningún sitio. Y aparte de todas estas leyendas, ¿es cierto que los vecinos afirman haber escuchado sonidos extraños procedentes del castillo? Según los vecinos, pues dicen que si se oían ruidos raros al lanzar una piedra sobre la hoja de la espada. Esa es una de las versiones, y otra es que a veces, a lo mejor, cuando tiraban al calabozo, que es un calabozo de tipo pozo, también llamado pudridero, cuando tiraban a los condenados a muerte, entonces les dejaban caer desde la parte de arriba, y bien por los gritos que pudieran producir o demás, ese sonido raro se oía desde fuera. O sea que podríamos decir que lo que escuchaban los vecinos desde fuera eran esos gritos de dolor procedentes del pozo pudridero, ¿no? Pues puede ser, porque según caían, la finalidad de tirarles desde lo alto del calabozo era bien para que murieran en el acto, o bien para que poco a poco, debido a los golpes, a las heridas que sufrían, a la falta de asistencia, les producía una infección genérica y fallecía. Me parece fascinante que una torre como esta pueda albergar tantos misterios y tantas leyendas. De hecho, al saber ya, gracias a ti, todos esos misterios, voy a investigarlos más a fondo. Después de conocer a fondo las leyendas y todas esas historias del castillo que hacen de él un lugar tan enigmático, voy a adentrarme en la fortaleza para descubrir los enclaves que conserven mejor su esencia histórica, es decir, que a día de hoy sean lo más parecidos a cómo fueron en su origen. Me detendré en ellos, centrando así mi atención de la investigación en el alma de estas zonas. Esto lo haré
porque creo que son las zonas que pueden albergar aquellas energías que han dado lugar tanto a la leyenda como a los propios misterios que se cuentan de este lugar. Precisamente ahora mismo me encuentro en lo que sería el Adarve o el Paseo de Ronda. Por aquí los soldados en otros tiempos se encargaban de vigilar la fortaleza y de avisar si el enemigo venía. Desde aquí arriba también se luchaba en caso de asedio, un lugar en donde sí ha vivido mucho miedo, mucho temor, emociones muy fuertes, y eso conlleva una serie de energías que son la razón por la que quiero conocer este tipo de zonas. Aunque el castillo haya sido restaurado incluyendo en él elementos modernos, lo cierto es que existen muchas partes que siguen conservando la esencia medieval de otros tiempos, sobre todo en la propia Torre del Homenaje. Aquí es donde me encuentro numerosos pequeños rincones que a día de hoy nos hablan de su historia si sabemos escucharlos. Solo tenemos que mirarlos con otros ojos para así sentirlos de una manera especial. En la propia torre tenemos muy pocas ventanas y todas son como esta. Son las llamadas aspilleras o saeteras. Y es que desde aquí los soldados en su momento disparaban a los enemigos sin tener un solo ángulo muerto. Sin embargo, como podemos observar, la profundidad que hay desde donde estamos hasta la propia ventana es muy grande. Son varios metros. Desde aquí es imposible que los soldados vieran nada. Y esto es porque con la reforma que sufrió la torre, dejaron de utilizarse con ese fin y a partir del siglo XV se ponían aquí los llamados truenos, que eran los primeros cañones cuando la artillería comenzó a utilizarse en las batallas. Desde aquel momento este tipo de ventanas se llaman troneras y como podemos observar, su profundidad nos da a entender la capacidad de protección que tenía este edificio. Y es que esta Torre del Homenaje es todo un búnker, una fortaleza cuya función era aislar a los que habitaban en ella para así evitar ser invadidos. Un lugar inexpugnable que era casi imposible de conquistar. Con el tiempo, sus cubos pasaron a tener una función curiosa que también es parte de la vida del castillo. Este es el interior de la torre sudeste del castillo. Anteriormente tenía dos plantas, pero a día de hoy solo se conserva la primera. De ella existe algo muy especial, muy curioso, que podéis comprobar ahora mismo alrededor de mí. Y es que las paredes están llenas de oquedades. Estas oquedades fueron construidas en el siglo XX por el propio propietario del castillo, que en aquel momento decidió convertir esta torre en un palomar. A pesar de que se reformara todo el castillo, se decidió conservar este lugar, que a día de hoy tiene cierto encanto. Igual que desde su exterior el castillo impresiona por lo colosal de la torre, su parte interior sobrecoge precisamente por todo lo contrario. Apenas encontramos aperturas en el muro que permitan el paso de la luz y las que hay son muy estrechas. Es una sensación completamente agobiante. La principal característica que me encuentro en este castillo constantemente son estos pasadizos y estas escaleras tan estrechas, tan angostas. Y es que por la naturaleza defensiva que tenía el edificio, por aquí, en caso de ataque, solo podrían entrar en fila de a uno, lo cual hacía del edificio un lugar prácticamente inexpugnable desde su interior. Y es que si nos damos una vuelta por todo este castillo, vamos a encontrar más de 500 escalones repartidos por las diferentes torres y las diferentes estancias. Y el ambiente de claustrofobia constante que se vive en él es completamente aterrador y fascinante a la vez.
Para terminar este recorrido por la historia del castillo, vuelvo a dirigirme al Paseo de Ronda porque tenemos la suerte de que allí se conserva una parte muy curiosa relacionada con el carácter defensivo del edificio. Un lugar espeluznante pero necesario para la supervivencia de quienes luchaban por la fortaleza. Otra de las construcciones que se conservan a día de hoy del castillo o fortaleza original es este matacán, un lugar terrible, y es que desde aquí los soldados que estaban defendiendo la fortaleza en caso de asedio lanzaban desde flechas o piedras a aceite hirviendo al enemigo por estos huecos desde los que se tiene una perspectiva perfecta de lo que sería la puerta. En otros tiempos los soldados pudieron ver desde aquí mucho dolor, mucho sufrimiento y sobre todo pudieron mirar a los ojos a la muerte, y por esa razón me parece un lugar tan especial. Tras poder investigar de primera mano los rincones históricos más especiales de la fortificación, voy a conocer a Claudia, que lo sabe todo sobre ella. Claudia, por lo que puedo observar, el castillo está muy bien conservado, pero ¿qué partes de aquella fortaleza original se conservan hoy en día? Se construye en el siglo XV y digamos que la parte que data de esa primera construcción, de esa primera época, sería el interior de la torre. Lo que conservamos original en el interior de la torre son básicamente las cámaras, la cámara baja, y era pues bueno, el acceso al castillo desde el exterior. Luego tenemos la cámara alta, que digamos era la sala oficial, la zona donde se recibía personajes importantes, se impartía justicia, estas cosas que se hacían en la Edad Media, y luego todas las escaleras y los corredores. Claro, una de las mayores gracias de venir a ver este castillo es, si bien es disfrutar de esos corredores que realmente están sin tocar desde el siglo XV. Entonces yo creo que, bueno, para mí esa es una de las grandes riquezas del castillo. ¿Y por qué razón se construían estos pasadizos tan angostos, tan empinados? Bueno, igual que la mayor parte de los elementos que tenemos en el castillo, son elementos defensivos, porque esto no deja de ser una fortaleza defensiva. En origen teníamos almenas, que no las hemos conservado, y en el caso de los corredores tan estrechos, lógicamente, es para evitar el paso de una tropa, que solo puedan pasar por esos corredores las personas de una en una, que es lo que nos pasa a nosotros ahora cuando visitamos el castillo, que solo podemos ir por los corredores de uno en uno. Eso facilita mucho la defensa en caso de un ataque o de que algún enemigo consiga entrar dentro de la torre. Ahora mismo estaríamos en lo que es el adarve del castillo, desde el que tenemos una visión perfecta del patio de armas, ¿no? Efectivamente, el adarve o paseo de ronda es la parte superior que recorre lo alto de la muralla que rodea el patio de armas, y desde aquí es desde donde tenemos efectivamente la vista al patio de armas, que también está muy bien conservado. Al ser las partes más bajas del castillo, lo más cercano al suelo es lo que se conserva mejor, mientras que las partes más altas, lógicamente, bien por inclemencias climáticas, por inestabilidad de la piedra, del material, por desuso durante siglos, se va cayendo, pero por suerte la zona de la base está muy muy bien conservada, y el patio de armas se puede apreciar perfectamente, que es pues prácticamente el original. Y en este patio de armas, antes había un palacio donde vivían los señores del castillo. Efectivamente, vivir dentro de una torre destinada a la defensa, a hacer de búnker, que al final esta torre, cuando se reconstruye después del ataque de los comuneros, se hace pensando en hacer de ella un búnker, no es práctico para la vida diaria de nadie. Entonces lo que se hace es construir un palacio de estilo renacentista aquí en el patio de armas, donde ahora tenemos el archivo provincial de la Diputación de Palencia. Lo malo es que cuando bueno, se empieza y se decide restaurar el castillo, no quedaba nada y no era posible llevar a cabo una restauración, porque habría sido realmente una reconstrucción. Me has comentado que a raíz del ataque de los comuneros, esta torre se reconstruye y se convierte en un búnker, ¿no? El obispo Acuña, que era uno de los cabecillas que dirigían al ejército de los comuneros fueron un grupo de nobles que se levantó contra el emperador Carlos I de España y V de Alemania, porque este emperador, cuando llegó al trono castellano, volcó todos los recursos en fomentar la producción de paños de Flandes en detrimento de la producción de lana de aquí de Castilla. Los nobles
castellanos, una fuente importantísima de ingresos para ello era esta lana, y fue una de las causas, concretamente la causa económica, de que estallase la guerra de los comuneros. Hasta aquí iba a llegar el obispo Acuña, y en ese momento el conde de la villa de Fuentes de Valdepero tenía una relación estrecha con el emperador, se puso de su lado, se negó a rendir el castillo y hubo un ataque. Durante ese ataque, uno de los torreones defensivos, aquel, el de aquella esquina, fue destruido con unas balas de cañón de piedra y finalmente los comuneros tomaron el castillo. A la familia de los Sarmiento se les desnudó de arriba abajo y se les mandó caminando en febrero, que fue el ataque, de aquí a Valladolid, donde van a estar presos hasta que acabe la guerra de los comuneros y sean liberados por las tropas de Carlos. Después de ese ataque, el trauma que va a suponer todo ese paseo de la vergüenza, desnudos en febrero por Castilla hasta Valladolid, va a hacer que al volver esa familia decida que quiere convertir una torre que realmente no era más que para presumir del poder en un búnker, para intentar que no vuelva a pasar. Entonces básicamente lo que se hace es, a partir de la torre que ya había, se ensancha el muro de lo que es la torre. ¿Cuánto? Pues hasta 11 metros en la base, en la cámara baja son 11 metros de espesor de muro, de piedra, maciza, piedra y más piedra. En todos los castillos se comenta que suceden algunos hechos de difícil explicación. ¿Tú en el tiempo que llevas trabajando aquí has podido vivir alguno? Bueno, yo estando trabajando aquí es cierto que sí que se suelen oír ruidos. ¿Ruidos qué ruidos? Bien la madera crujir, bien las piedras caer de la pared, porque esto es un material calizo y se deshace. Y bueno, lo más curioso que me ha pasado estando trabajando aquí es que tuvimos una época en la que teníamos llamadas perdidas en el teléfono de nuestro propio número de teléfono. Es como si nuestro teléfono nos llamase a nosotras mismas, descolgabas el teléfono y se cortaba la llamada. Entonces, pues bueno, eso sí que es lo más así extraño, que no le hemos podido encontrar ningún tipo de explicación. Luego también me ha pasado alguna vez estando sola en la cámara baja, tenemos dos cámaras de seguridad, de vigilancia, y pues estar tú trabajando en el ordenador o en la mesa o lo que sea, y sí que de reojo pues ver algo extraño en alguna cámara. Bien una sombra, una mota de polvo, cualquier cosa. Pero bueno, pues sí, al final yo creo que estos edificios también es un poco la gracia que tienen, que están muy vivos aunque haya pasado mucho tiempo. Al final es eso, que es el propio castillo el que está vivo y el que sobrevive, de hecho, a través del tiempo, ¿no? Es un edificio que prácticamente se podría decir que respira, lleva muchísimo trabajo mantenerlo, porque una estructura que data del siglo XV, del siglo XVI, que luego ha estado un periodo larguísimo de tiempo en estado de abandono, hubo que reconstruir muchísimas cosas de este castillo porque faltaba muchísima piedra, siempre tienes alguna cosa que necesita, que le presten atención, que le mimen, que le pongan el parchecito, que vigilen, que esté habitado es lo que necesitan este tipo de edificios, que estén habitados. Completamente increíble este castillo de los Sarmiento, también muy repleto de misterios. Es único porque dentro de que la estructura arquitectónica del castillo, la original, se corresponde con la Escuela de Valladolid, con castillos como por ejemplo el de Portillo, sigue esa misma estructura, por los acontecimientos históricos que tuvieron lugar aquí, no se corresponde luego a ningún otro modelo, porque en este castillo lo que se hace es que en el siglo XVI se está construyendo una fortaleza absolutamente medieval y retardataria, cuando en cualquier otro sitio se están haciendo ya palacios renacentistas, que luego a raíz de eso se coloca el palacio dentro del patio de armas, pero sí, sí, es único. Un placer, Claudia, poder conocer de tu mano todos esos pequeños detalles y misterios que encierra este castillo de los Sarmiento. Como he podido averiguar, ya no solo son los vecinos los que han podido percibir aquellos sonidos misteriosos procedentes del castillo, sino que la propia Claudia me ha contado que ella y su compañera los han podido escuchar en numerosas ocasiones. Con tantas evidencias de que algo extraño está sucediendo aquí, he esperado a que llegue la noche para aventurarme de nuevo por la fortaleza en busca de esos enigmáticos ruidos. ¿Tendrán relación estos sonidos misteriosos con la leyenda de la espada o, por el contrario, las energías procederán del propio pozo al que cayeron tantas almas desafortunadas? Como los fenómenos de los que se habla en este lugar tienen relación con la escucha de sonidos extraños, voy a colocar
tres grabadoras en los que creo que son los puntos energéticamente más potentes. Por esa razón, el primero de los puntos tiene que ser obligatoriamente la torre desde la cual se dice que se ajusticiaban a personas. La primera de las grabadoras la dispondré justamente en este lugar, desde el cual tantas personas, siempre según la leyenda, murieron desde lo alto. Al amparo de los gruesos muros y del silencio nocturno, continúo recorriendo la fortaleza. Es como si a estas horas se despertara algo dentro de ella. ¿Qué mejor lugar que colocar esta segunda grabadora en uno de los numerosos pasadizos tan angostos que pueblan todo este castillo? Y es que aquí en otros tiempos existieron almas que corrían, ya fuera por miedo, probablemente ante el advenimiento de un asedio, o simplemente que pasaban y hacían su vida por aquí. Tantas sensaciones diferentes en las que probablemente el miedo y el temor producido por ese asedio, esa batalla inminente que se estaba viviendo, hayan quedado algunas energías impregnadas en este lugar. Y por esa razón voy a situar aquí, en este nexo entre lugares, la segunda de las grabadoras. A cada esquina que doblo de los estrechos corredores que se encuentran por todo el castillo, las sensaciones de inquietud y claustrofobia aumentan. Quizás influye en ellas la sugestión por las horas que son y por encontrarme solo en un edificio tan antiguo y que, como dijo Claudia, parece que está vivo. Se escuchan sin cesar ruidos en estancias lejanas, aumentando así esa impresión de que cada rincón ha despertado de su letargo. Por este estrecho pasillo llegamos hasta una de las zonas más misteriosas y enigmáticas que tiene la fortaleza. No es otra que el llamado Pozo Pudridero, donde voy a colocar la tercera y última de las grabadoras. Por cada escalón que me hace descender hacia el pozo, mi corazón se va encogiendo cada vez más. Me viene a la cabeza todo lo que esas paredes han tenido que ver y escuchar, y al hacerlo, se me sobrecoge el alma. Paso a paso, me acerco lentamente hasta un lugar que ha visto la muerte de la manera más atroz cada día durante siglos. Desde 6,5 metros de altura, se lanzaba a los condenados hasta aquí, abajo del Pozo Pudridero. Una caída, la mayor parte de las veces mortal. Sin embargo, aquellos que tuvieran la mala suerte de sobrevivir pasarían una agonía de 72 horas aproximadamente hasta que se les produjera una infección generalizada y terminaran muriendo después de terribles sufrimientos. Y precisamente de esas sensaciones tan negativas que se quedan impregnadas en un lugar a través del tiempo, es de lo que yo he venido aquí a comprobar. Quiero dejar la tercera de las grabadoras por esas sensaciones, por ese dolor que se vivió aquí, aquellos gemidos, aquellos gritos que en otros tiempos este pozo pudridero tuvo que escuchar.
Tras dejar las grabadoras en el interior del castillo y para complementar mi investigación, salgo al exterior a dejar 4 cámaras que grabarán la fortaleza durante varias horas. La idea es no dejar ningún punto ciego de los alrededores de la fortificación, intentando buscar algo extraño que pueda ser la causa de los misteriosos ruidos que tantas personas afirman escuchar. En los alrededores, la sensación también es mágica y extraña. La torre con la que se ha relacionado la leyenda del castillo impresiona iluminada de esa manera, como si de verdad todavía se mantuviera como la juez, vigilante y verdugo que era en otros tiempos. En los aledaños del castillo también se vivió mucho sufrimiento y dolor por los asedios y las batallas que aquí tuvieron lugar. Razón entonces para que podamos confiar en que algún tipo de energía todavía perdure y se pueda mostrar ante nosotros de alguna manera. Las hipnóticas imágenes de las cámaras nos muestran las diferentes caras de esta fortaleza tan especial durante toda la noche. Nada fuera de lo normal aparece ante ellas. Y aunque todo se mantiene tranquilo en el exterior, dentro del castillo algo interrumpe el silencio de una de las grabadoras. Esta psicofonía fue captada en el pozo pudridero. Unos ruidos muy extraños que no llegan a mostrar realmente lo que pueden ser. Vamos a escucharlo de nuevo. Es como si se arrastrara o se golpeara algo. ¿Será la energía de alguno de los desafortunados que consiguió sobrevivir a la tremenda caída? Vamos a escucharla ralentizada, a ver si así conseguimos adivinar qué es. Después de tantas escuchas, sigo preguntándome, ¿qué podrá haber producido estos ruidos tan escalofriantes? ¿Por qué han permanecido en el tiempo? ¿Existiría alguna forma de limpiar la zona para liberar esas energías? En el universo muchas veces no hay ni tiempo ni espacio, y hay veces que son cargas que quedan ahí y como que se repiten. Es como un CD en el que le damos y se va repitiendo constantemente la misma cosa. Entonces la hemos podido limpiar de una energía, pero pueden seguir apareciendo psicofonías en un determinado momento. Y hay gente que dice que lo oye, ¿sugestión o no sugestión? No se sabe. Pero hay gente que lo oye y si el río suena, agua lleva, claro, evidentemente. La primera vez que investigué sobre la leyenda del castillo de los Sarmiento, me vino a la mente la imagen de aquella espada situada entre los dos escudos, ajusticiando a todos aquellos que fueron declarados culpables. A lo largo del tiempo, esa leyenda se ha transmitido. La gente dice que escucha esos sonidos, esos susurros por las noches. Algo que se ha tornado en eterno, al igual que las sensaciones que yo he vivido en el castillo y que perdurarán para siempre en mi recuerdo. Los castillos suelen, por lo general, ser lugares anclados a una leyenda que se ha contado sobre ellos durante siglos, y tanto la fortaleza como los misterios que la rodean aquí en Fuentes de Valdepero son excepcionales. Este antiguamente conocido como Valle del Emperador es un emplazamiento tan mágico como enigmático. Me voy de aquí conociendo un lugar
que no solo ha sobrevivido a la historia al contrario que las poblaciones que había alrededor, sino que además lo ha hecho conservando la esencia de sus mejores tiempos en los edificios más antiguos y emblemáticos que posee. Vine aquí en busca de respuestas sobre la leyenda de la espada incrustada en la torre, pero me voy con más preguntas todavía. ¿Qué fue el sonido que captamos? ¿Qué uso tuvo en realidad aquella espada? Lo mejor de investigar estos lugares tan especiales es que se resistan a mostrar todos sus enigmas como lo ha hecho este castillo de los Sarmiento. Razón de más para continuar en el futuro indagando sobre él.